gritos callar. Siempre serás llanto de furia en cadena. Siempre serás un pedazo de vergüenza. Despacio tu cuerpo, deja de lo que llevas por dentro. Yo sé bien que me vienes mintiendo, tú solo bailalo. Ven y mueve despacio tu cuerpo, deja de lo que llevas por dentro.
Hola Luisa, Hola. ¿cómo va? Bien, todo bien. Me ¿Y alegra. tú? Bien, bien, acá vamos. Esperamos unos minutitos que se Bien. sumen los demás. Hola. Hola, Celi. Hola Lau, ¿cómo vas? Ay, pensé que no te escuchaba. No, estaba muteada. A falta de una, dos urgencias. Sí. Ahí estoy. Ciao a tutti, mi sentite? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola Claudia, Hola, ¿qué tal? hola Eugenia, hola a todos, Nicole. Hola. Hola, ¿nos escuchan? Porque estamos probando. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola.
Selina, ti anticipo che oggi Roberto non riuscirà a essere con noi presente, ok? Quindi di noi manca Stefania Grimaldi e poi ci siamo, va bene? Va bene, bueno, esperamos entonces a Estefania y podemos empezar. También estamos esperando, espero que no haya tenido algún problema, a Romina, que iba a ser de facilitadora de la traducción Ah, junto con Laura. okay. Si no, Lau, te va a tocar más difícil. Sí, Romina me dijo de que estaba un poco complicada en su guardia, que ella había avisado que el día martes estaba un poco Ah, empeñata. ok, E capisco. impegnata ancora, así que possiamo cominciare quando voi lo decidete. Ah, va bene, allora capisco solo a questo punto Stefania, dov'è? E poi cominciamo, va bene? Claudia, Claudia dice y del que equipo espera a IT. Estefanía y para comenzar. ¿Nosotros estamos todos? Ahí está Estefanía. Ok. Ahí. Ecco, credo Ci sia siamo, no? collegata Stefania. Hola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Salve. Ho avvisato che Roberto non c'è, che aspettavamo te, e che quindi loro hanno detto che possiamo cominciare, insomma, ecco, quando. Benissimo. Allora, parlo in italiano. Selina, volevi dire qualcosa? Sí, solamente saludar, si te parece, Estefanía. Bueno, primero saludarlos a todos, al equipo italiano, al equipo de compañeros de Santa Fe, de la Dirección Provincial de Salud Mental. Solamente muy breve, digo algunas cuestiones de marco y algunas cuestiones operativas. Primero, hablo despacio porque el equipo italiano entiende bastante. Está Claudia, Estefania y hay alguien, y está Luisa, ¿no? Bien. Y Para hoy, presentarlos, sí, okay. para que los compañeros se reconozcan un poco la idea de hoy. Eliana, que está ahí, le vamos a pedir que apague su micrófono, así no hay más barreras, además de las del idioma. Laura Valdano nos va a acompañar como facilitadora porque la otra compañera tuvo algunas dificultades, así que vamos a ir conversando. No todo requiere traducción, Lau, porque el equipo italiano entiende bastante. A lo mejor más lo que dicen ellos para con los compañeros y si ellos no entienden alguna cosa, nos piden aclaración para que el Meglio grupo. ancora. Sí. Bien. Por otro lado, bueno, presentarme, estoy en Celina Pochettino, en funciones de directora provincial, acompañando a este grupo, que esta instancia de formación y de planificación también de nuestras prácticas y apuestas, surge en el marco del plan provincial que venimos llevando adelante. Creemos que este grupo de trabajo, que es el grupo vinculado al derecho del acceso al trabajo, en el marco del programa de economía social y acceso al trabajo, es uno de los puntos claves junto con los otros espacios que ya han iniciado la semana pasada. Solo dos cosas importantes para decir y después hacemos una muy breve introducción de los compañeros de la dirección que vienen de una reunión con los equipos de trabajo. Para nosotros, este es un espacio para reflexionar acerca de nuestras prácticas, de los dispositivos que tenemos y con el desafío y el objetivo importante de cómo avanzamos en formalizar y fortalecer la red de servicios sustitutivos a la lógica manicomial en nuestro territorio. Partimos de una experiencia muy rica de experiencias de trabajo en distintos lugares de Santa Fe. Y sí creemos que es necesario orientación y tomarnos de la experiencia italiana. Por eso, bueno, saludar, agradecer la invitación que han aceptado, el acompañamiento a la Dirección de Salud Mental para acompañarnos en esto de avanzar en la
insisto, en el fortalecimiento de la red de servicios en la comunidad como sustitución al modelo manicomial y hospitalocéntrico. Entonces, digo esto muy breve porque somos muchos y la idea es que se protagonice, se tome la palabra. Y los invito brevemente, Estefanía, antes de darte la palabra a ti, a Gisela o a Enrique, a poder repasar brevemente lo que ya se tuvo, bueno, trabajando, se viene de una reunión con los dispositivos sustitutivos, así los nombramos nosotros, en el intento importante de pasar de estas experiencias a una política consistente respecto de la salud mental comunitaria y sustitutiva. Bien, bueno, buen día, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Enrique Stein, formo parte del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental. Y bueno, continuando un poco con lo que decía Celina, bueno, sí, hubo una reunión de dispositivos acá en Rosario, con los dispositivos de Rosario, digamos, que hoy hay varios de ellos que integraron esa reunión, y con un programa de reuniones mensuales en Santa Fe, porque están las compañeras de Milianas de Santa Fe, de Rafaela, del Emprendimiento del Sol y del Barco de Casilda, que son localidades, otras localidades de la provincia. Bueno, de Rosario participaron todos, y de los que están aquí de Rosario, digamos, los que tienen una perspectiva más socioproductiva, digamos, y, función de ese criterio, los invitamos a participar en este grupo. La reunión tendría que haber durado 3 horas más, por lo menos, digamos, puede ser una discusión muy interesante. Y bueno, en el primer eje que pudimos iniciar esa discusión es, bueno, esto que decía la compañera directora, cómo transformar, digamos, los trabajos y las experiencias que se vienen dando, digamos, en políticas sustitutivas que puedan generar acceso al trabajo y formalizar, digamos, esas producciones, ¿no? La palabra formalización surgió como el significante principal de la reunión, ¿no? Alrededor de ahí, en muchos sentidos, ¿no? En muchas cuestiones, y nos parece, bueno, que este apoyo y este intercambio que tenemos con las compañeras de Italia nos va a generar las herramientas, o poder pensar las prácticas, generar las herramientas para poder dar ese salto de calidad y bueno, que sustituya finalmente, digamos, el modelo hospitalocéntrico manicomial que decía Celina. ¿Avete bisogno de qualche, o sea, capito, no sé? È stata una riunione previa. Ah, ecco, grazie, perché io intuisco ma non capisco completamente. Se può, giusto, un riassunto velocissimo. Sì, Enrique parla velocissimo, è chiuso. no, è stata prima una riunione con tutta la gente che c'è qua presente, dove loro hanno già parlato di questo tema che oggi nos convocano, che stiamo oggi tutti insieme, e hanno detto che c'è un punto comune, che è stata la necessità di fare un'analisi di come arrivare di questa esperienza che ognuno ha a un punto di fare arrivare una politica formale vincolata a questo progetto di sostituire il manicomio, no? Sarebbe un po' quello. Y agrego, los espacios, bueno, nosotros adelantamos, no sé si las compañeras de Italia tuvieron la oportunidad de leer una breve reseña con la presentación de los dispositivos, como le llamamos acá, que participan de esta reunión, más el agregado de compañeros y compañeras de los hospitales monovalentes de la provincia, de la Colonia Psiquiátrica de Olivero, del Hospital Agudo Ávila. Un momento. Alla experiencia de inserimenti lavorativi, ci sono anche esperienza di ospedale monovalente, di ospedale psichiatrico. Ci sono persone che stanno qua in questa riunione
che lavorano non solamente in esperienze di inserimento lavorativo, sino che anche fanno delle esperienze dentro de ospedale monovalente. Los dispositivos son diversos, con prácticas diversas, con objetivos comunes, pero prácticas diversas. Entendemos que en el trayecto de estos años, en la medida en que fueron implementándose, no hubo una política lo suficientemente clara en relación a la direccionalidad y a su inserción fundamentalmente en los servicios, en la red de servicios de salud mental. Que, bueno, un momento. Queste esperienze sono state create per iniziativa di diverso tipo, ognuno lo racconterà nella sua presentazione, ma lo che loro hanno parlato è che non hanno state collegate tutte in una direzione unita, diciamo, organizzata, in una politica che li unifica. Así que bueno, esta diversidad me parece que va a surgir, digamos, en la presentación de las compañeras y compañeros. Y es un dato no menor a tener en cuenta, digamos, a la hora de poder discutir y generar, digamos, prácticas superadoras, digamos, como lo venimos proponiendo, digamos, en el anteproyecto para la para la Ley Provincial de Salud Mental, enmarcada dentro de la Ley Nacional de Salud Mental. Ahora me paro acá, no sé si Gigi quiere agregar algo o si no. Un momento, la vostra collaborazione sarà utile in questo senso di collegare tutte queste esperienze e poi di unificarli e collegarli nel piano della salute mentale provinciale che noi vogliamo arrivare. Bueno, yo no tengo más para agregar porque está bueno poder escucharnos entre nosotros ahora. Yo soy Giselle, formo parte también del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental, soy trabajadora social. Así que, bueno, me parece que está bueno que arranquemos con el resto de las presentaciones. Estefania, si quieren presentar ustedes, y yo les aviso que en un ratito me voy a tener que ir por reuniones complicadas de la dirección. Así que aprovecho ya avvisarles, así después no interrumpo. Allora, Selina, buon pomeriggio. Noi volevamo proporvi per oggi proprio una ricognizione generale. Quindi va benissimo la presentazione di ciascuno e, se possibile, anche degli elementi che riguardano l'esperienza diretta collegata ai diversi dispositivi, strumenti che esistono. Quindi ascoltare tutte queste diverse esperienze di cui però mi sembra di capire non c'è ancora una visione organica, unitaria, che possa confluire in una politica comune. Momento, Stefania. Sì, scusa. Posso tradurre? Sì. La intención entonces es que podamos hacer una presentación breve donde cada uno pueda contar brevemente su experiencia, con qué herramientas cuentan, de qué se trata un poco el dispositivo, pero lo que aclara Estefanía es que arribemos no solamente a explayarnos mucho en la presentación, sino si podemos terminar con el objetivo de qué manera cada una de nuestras experiencias podrían conectarse, cuáles son los puntos en los cuales las experiencias se conectarían hacia un proyecto común. Ecco, questa era la nostra proposta. Vi ruberei ancora due minuti per raccontarvi che sono presenti assieme a voi oggi a questo nostro tavolo virtuale due tra le più importanti cooperative sociali di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Momento, grazie. Están presentes acá en nuestra reunión dos experiencias muy, muy importantes de la región de Venecia, ¿cómo es la región? Friuli Venezia Giulia, dove si trova Trieste.
De Friuli Venezia Giulia. Come si chiamano? Allora, la collega Luisa Russo rappresenta la prima cooperativa sociale nata in Italia, la cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia. Io lavoro invece per la cooperativa sociale La Collina. Entrambe sono nate dal percorso di superamento dell'istituzione manicomiale e quindi condividono la stessa matrice basagliana. Bueno, contamos con la presencia de Claudia Battiston, que ella es miembro de la primer cooperativa creada en la experiencia de sustitución del manicomio. No es Claudia Battiston, forse sono io, Luisa Russo. ¿Quién? Luisa. Sono io nella cooperativa. Luisa, mi scusi. Ok, avevo capito male il nome. Es Luisa Russo. Ah, no importa, tranquila. Es Luisa Russo quien está hoy con nosotros, representante de la primera cooperativa que se ha creado en vías de la experiencia de la sustitución del manicomio en Trieste. Y bueno, Estefanía, que es miembro de La Colina, que es otra de las experiencias comunitarias de economía social que ellos han creado en el proceso de sustitución. Claudia Battiston rappresenta il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, della SUGI, insomma, di Trieste Gorizia. Ok? La parte sanitaria, la parte sociosanitaria statale, come vogliamo, no? Non privata, ecco. Sì, la parte in cambio, Claudia, in cambio Claudia è rappresentante del Servizio di Salute Mentale, della Salute Mentale ahí in Trieste, della comunità. E aggiungerei che Claudia è un'operatrice dei servizi di salute mentale con una lunga esperienza di collaborazione con le cooperative sociali rispetto ai percorsi di inserimento lavorativo. Claudia è una compañera che ha tomato sempre la relazione delle esperienze di inserzione lavorale desde la prospettiva di salute. Y viene trabajando hace muchísimos años en articulación con las cooperativas. Bene, adesso di nuovo lasceremo a voi la parola per continuare il giro di presentazione, in modo che possiamo ascoltare anche le diverse esperienze. Ah, vi chiedo scusa, possiamo avviare la registrazione? Avviare sarebbe ver. Cominciare. Iniziare. Empezar. Sì, sì. Empezar un registro sarebbe. Esatto. Sì. Entiendo che se va a grabare, no? Ah, ok. Pensé che era un registro scritto. Piden che se empiece a registrar. Supongo che sarà iniziare a grabar la reunión. Y abren la palabra para la presentación del espacio. Forse Selina è andata via, forse era lei che poteva fare questa cosa. Perché la registrazione la può attivare chi gestisce la riunione. Sì, sì. Perdón, Esteban está ahí que nos está acompañando. Claro, ¿cómo estás? Yo farò la registración. No se preocupe. Gracias, Esteban. Si hablan despacito, la idea es que si hablan despacio, yo no tengo que traducir tanto. Ellas entienden, ¿no? Y cualquier parole que no se capille, que es confusa, que en eso, me quédete. Va bien. Bueno, ¿alguien quiere empezar para no tener que estar diciendo? Está abierto ahora el micrófono para las presentaciones. Hola.
Hola a todos, ¿se escucha? Bueno, mi nombre es Eliana, soy trabajadora social, trabajo en la colonia psiquiátrica de Oliveros, es una localidad cerca de Rosario. Con un compañero estamos armando un proyecto productivo en el cual es crear conservas. Se empezaría con mermeladas, dulce de leche y después escabeches. El proyecto fue presentado en otro estamento que no es salud, sino que es la oficina de empleo acá en Rosario, que depende sería de la dirección de empleo de la provincia. El proyecto fue presentado, está en evaluación, el cual ya sabemos que tiene algunos problemas administrativos que podemos solucionar en breve. La idea es que participen 4 pacientes de la colonia, 4 pacientes que ya viven en Oliveros, en casas asistidas, y 4 personas de la comunidad de Oliveros. Nuestro objetivo es a futuro poder crear una cooperativa y que tanto los pacientes, los usuarios y tanto la comunidad se pueda crear una inserción en el mundo del trabajo. En resumidas cuentas, sería eso. Cualquier duda me consultan o me explayo. Maeli, ¿en qué consiste? Consiste en eso, en la producción y elaboración de conservas para luego poder venderlas. ¿Se acapitó? ¿Conserva? Sí, sí, sí. No solo capito qué organización es. Lorostano, vicino a la colonia psiquiátrica de Oliveros, que es una città a 60 kilómetros de la città nostra di Rosario, el manicomio più grande de la provincia de Santa Fe. Lo que Liana racconta, lei è lavoratrice sociale, non so, lavorativa sociale, non so come è la specialità, da assistenza sociale. El progetto, la particolarità che c'ha è che non viene del servizio di salute, sino che è stato presentato al Ministerio di Lavoro. Sarebbe un estamento diverso alla salute, sino specificamente di lavoro, che partecipano 4 pazienti che stanno ancora in intervento, 4 che sono in dispositivo abitazionale lì, accanto all'ospedale, 4 che sono già andati via, e il progetto consiste in conserva, fare alimento, conserva di alimento. Scusa Laura, ho capito bene, il progetto è stato presentato, ma è ancora in fase di approvazione tramite. Per difficoltà amministrative? Eli, poi vendono queste conserve? Aspetta un minuto, Eli, il progetto già sta approvato, sta in via di approvazione? Il progetto sta presentato, sta in evaluazione, lleva más o menos 15 días la evaluación. Como el proyecto tiene 2 partes, una de capacitación y otra de poner en marcha el proyecto. Entonces, es el Ministerio de Empleo que da los recursos económicos para poder llevar a cabo el proyecto. Para hacer eso, necesitamos un sistema de rendición de cuentas, poder rendir el dinero que ingrese. Y bueno, hay dificultades administrativas que estamos viendo de resolverlas a través de la cooperadora de la institución. El proyecto es ancora en evaluación, es presentado al Ministerio de Lavoro, ha 2 etapas, una de capacitación y una de producción propiamente detta. Loro, per essere approvate, diciamo, per il Ministero, devono ancora rendere conto dei soldi che produrrono, i soldi che fanno, presentare il conto,
e tutto questo è ancora in tramite. Tutto lo stanno facendo attraverso la cooperadora, non so, è un'entità autarchica dell'ospedale psichiatrico. Quindi per adesso solo c'hanno un marco legale che se lo dà questa, sì, che non so come si dice, la, come si chiama Eli, la cooperadora. La cooperadora de la colonia. Nombre? Sí. No, es la cooperadora. Es una entidad autárquica del hospital que es la cooperadora, cooperatrice. No sé cómo traducir. Perdón, quiero hacer una aclaración. Nosotros a ustedes les enviamos los nombres de algunos dispositivos que son los que se van a presentar ahora, pero me parece importante hacer esta aclaración. Todos esos dispositivos, esos nombres que les mandamos, excepto uno que ahora se va a presentar, no son organizaciones que tienen una existencia aparte de la Dirección de Salud Mental, sino que son dispositivos en el marco de salud. Solo uno, que es Martín ahí el compañero que se va a presentar en breve, logró tener una organización en el sentido este jurídico. Y por otra parte, del hospital fueron invitados los monovalentes, los hospitales monovalentes de la provincia a pensar, no porque ya estén con algún dispositivo en marcha, sino por esto de que nos parece importante empezar a articular mejor los dispositivos laborales en pos de la desmanicomialización y de la desinstitucionalización. Entonces, tanto la Udo Ávila como la compañera de Oliveros se invitó a los dos monovalentes, bueno, y ellos seleccionaron y eligieron quienes participaran para aprovechar este espacio de intercambio con la experiencia italiana. Quería hacer esa aclaración porque a lo mejor... Si capisce, tutte queste esperienze che stiamo qui, stiamo dentro della Direzione Provinciale di Salute Mentale o anche collegate al Ministerio di Salute. Solo una ha l'autonomia come cooperativa che già loro si presenteranno. Bene, grazie Giselle, perché per noi è molto importante capire questo. Quindi, ad eccezione dell'esperienza di cui poi ci racconterà il collega, tutte le esperienze sono comunque integrate all'interno del manicomio, sono tutte... No, all'interno del manicomio. Non nel senso che si svolgono all'interno, nel senso che sono collegate al sistema salute mentale. ¿Se entiende, Gigi, lo que preguntan? Si todas las experiencias están vinculadas al manicomio. Todas las experiencias que estamos acá están vinculadas al manicomio. No, vinculadas a la red de atención de salud, no necesariamente solo al manicomio. Por supuesto, ya contarán, pero lo que quería marcar es que hay dos monovalentes que en sus procesos de transformación requieren de pensar las experiencias laborales necesarias y que el resto son dispositivos que no tienen una entidad jurídica por fuera de la Dirección de Salud Mental, solo uno que logró constituirse en cooperativa. El resto no son organizaciones que tengan su entidad. Dependen los trabajadores de la Dirección de Salud Mental. Stefania, segundo me, se queda più chiaro, si lo pensamos en términos jurídicos, no de funcionamiento, en términos jurídicos, loro, la maggioranza, stanno collegato al Ministerio de Salud. Solo una è stata autonomizzata come cooperativa. Il resto sta collegata di diversi modi, non con il manicomio, con la rete di salute e particolarmente con la Direzione Provinciale di Salute Mentale. Ma in termini giuridici, anche amministrativi, non di esperienza propriamente detta.
Para evitar la confusión, empecemos a hablar. Preséntennos brevemente, lo más breve posible, así no se nos va la reunión. Digamos qué hacemos, cómo nació nuestra experiencia, ¿qué les parece? Si quieren, puedo comentar de Emiliana. ¿Ok? Sí, sí, adelante. Bueno. Emprendimiento bueno, Emilianas. Emprendimiento Emilianas nace, se crea en el año 2007 en conjunto entre la Dirección Provincial de Salud Mental, el Hospital Mirey López y la cooperadora del Hospital Mirey López. Funciona dentro del Hospital Mirey López, el Hospital Monovalente, que ya no lo es en la figura legal, digamos. Nace como una fábrica de galletitas y va creciendo y se transforma en una fábrica de alimentos con servicios de catering. Se suma la gestión de la cantina del hospital y luego se suma la cantina de otro hospital, que en realidad es un centro de especialidades médicas, también de la provincia de Santa Fe. Funciona en Santa Fe ciudad, en Santa Fe capital. Justamente lo que estuvieron hablando es uno de los ejes, la figura legal por la cual es el dispositivo, el emprendimiento, la empresa social, puede tener alguna entidad que permite ser, por ejemplo, proveedora del Estado, emitir facturas y demás, es a través de la cooperadora del hospital. Y en todos estos años hemos evaluado muchísimas veces la posibilidad de conformar una cooperativa y siempre nos hemos encontrado con muchas dificultades que tienen que ver con incompatibilidades de los trabajadores, los integrantes del emprendimiento que al pasar a, por ejemplo, ser monotributistas para integrar la cooperativa perderían beneficios sociales como las pensiones y demás. Eso es algo. Un momento. ¿Sí, capiche? Sí. Luisa, hai bisogno di una traduzione? No, ho intuito abbastanza, okay. Sì. Ok, sì. Ma il punto dove loro dicono che c'è lo importante è giustamente lo che parlavamo prima, la rappresentazione giuridica, la difficoltà in questo senso di l'autonomia di chi partecipa, no? E che sì, quelle che partecipano dell'imprendimento se figurano come lavoratori di quell'imprendimento perdono i diritti che hanno per altro percorso che sarebbe come diritti di usuario di salute mentale. Non è compatibile. Sì, loro, sì. Perdono diritto in altro senso, in altro percorso. Posso chiedere qual è la ragione politica di questa incompatibilità? La ragione politica della incompatibilità, entendi bene? Sì, la incompatibilità di lo che vos explicabas acerca di che se ellos si inscriben come monotributistas, pierden los derechos che tienen. Perché las no contributivas son incompatibles con figuras del mundo del trabajo, digamos, las figuras asistenciales son para personas que no trabajen, no pueden tener otro ingreso formal. Nosotros hace varios años, en contacto con otros dispositivos, emprendimientos similares de todo el país, integramos y empezamos a conformar una red de empresas sociales en salud mental justamente para empezar a incidir en algunas modificaciones que se requieren para que estas incompatibilidades no surjan.
Bueno, los chicos del horno, ¿está Martín del horno, está para Bollo? Bueno, por ahí van a tener otra experiencia, porque bueno, a veces hay usuarios que no son beneficiarios de ninguna, de ninguna pensión y demás, entonces en ellos no se daría incompatibilidad, pero bueno, en nuestro caso es difícil y nunca hay garantías. Y para los usuarios siempre es muy difícil pensar en perder ese derecho a la pensión. La posibilidad siempre... Il modo in cui loro accedono a diritto sarebbe en la inabilità, certificato di inabilità. Se figurano in un progetto sociale lavorativo, questo cade. Es muy difícil, a lo mejor es muy profundo para que, porque depende de la pensión es nacional, son cuestiones muy particulares de lo propio del país que administrativa. La pensión es nacional, tiene un requisito porque es una pensión por invalidez laboral, con lo cual es incompatible con el trabajo, supuestamente. Inhabilita laborativa. Y que quienes integren estas cooperativas, hay que decir también, al menos en un principio, no reciben un ingreso que permita prescindir de esa pensión. ¿Se capisce? Sí. Bueno, nada. Después lo que quería sumar es que nosotros también, no sé si lo que comentó, ay, no recuerdo el nombre, Eliana, me parece, sobre el proyecto, nosotros en todos estos años venimos también presentando proyectos al Ministerio de Trabajo, y es un poco la realidad de muchos de los de este tipo de dispositivos, que vamos como dependiendo para sumar, a lo que propiamente produce y se distribuye desde la cooperativa, o no cooperativa formal, digamos, pero desde el emprendimiento, también no, estamos en proyectos, por ejemplo, en este momento estamos aplicando a un proyecto de entrenamiento para el trabajo, del dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es solo para personas con certificado de discapacidad, que tiene plazos para capacitación, después tiene otra línea de experiencia laboral. Pero bueno, todos tienen como un subsidio para quienes hacen la capacitación. Bueno, esto en realidad son programas que tienen, ya como dije antes, plazos, entonces bueno, cuando se vencen esos plazos se intenta ver cómo se vuelven a armar nuevos grupos o nuevas capacitaciones. Para, me parece que Giselle dijo algo clave, engrosar un poco los ingresos, porque lo propio producido del emprendimiento, bueno, muchas veces es magro. Mayra Tacelo, ¿podés silenciar que se nos acopla mucho? Ay, sí, perdón. Propongo avanzar, si se va entendiendo, bueno, excepto bueno, que sí, nos digan que capito, no, porque si no se loro participano muy... anche de capacitaciones del Ministerio di Lavoro, sono tutti modi di ingrossare el cobro, lo stipendio che se recibe. Una aclaración voy a hacer. En nuestro caso, que la oficina de empleo le paga al capacitador, no a los que se capacitan. Sí, son distintas líneas del ministerio. Tiene distintas líneas, nosotros ya hemos pasado por todas. Hay una que tiene una beca
para quienes se capacitan, además de horas para capacitadores. ¿Quieren seguir presentándose? Hola. Hola. No sé quién. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yes. Sí, sí. Nosotros acá somos del equipo de la Hospital de la Aguda Vila. Estamos trabajando en la parte de internación. Mi nombre es María José, tengo cable con Seba. Chicos, se escucha con mucho eco. Más cerquita del micrófono. Cerquita y pausado, así no nos pueden entender y no hay que traducir. Bueno. ¿Se entendió lo que dije? No, voy de nuevo. Soy parte del equipo del Hospital Agudo Ávila, de Rosario, Hospital Monomarente. Estamos desde el principio de este año elaborando algunos proyectos para pensar en lo habitacional. Yo soy María José, soy trabajadora social, estoy con otra compañera, Carla, bueno, Seba, que es abogado, y en el equipo hay también una otra compañera psicóloga. El proyecto que empezamos a pensar es para armar una lavandería en un local cerca del hospital para lavar ropa, y presentamos a la Dirección Nacional de Salud Mental para pedir presupuesto para las máquinas de lavar y secar ropa, pensando que pueda ser una tarea fácil de realizar, que requiera una capacitación simple y también con facilidad de vender después de ese servicio y que le dé un ingreso a los usuarios y usuarias que participen del dispositivo. Está muy en pañales, diríamos acá, en su inicio. Está muy empezándose a pensar, a proyectar, y recién pedimos financiamiento. Sería para tanto usuarios que hoy estén internados y puedan externarse como complemento de su ingreso y de los proyectos hacia afuera del hospital, como para otros usuarios que ya fueron externados y viven fuera del hospital, pero que todavía están en atención en la zona acá del hospital, en área ambulatoria del hospital. Lavandería, si dice lo stesso. Sì, lavatrice. E loro hanno presentato un progetto a livello nazionale per farsi delle macchine, delle lavatrici, e loro funzionano dentro di l'ospedale manicomio. Ma quindi il loro progetto prevede che continuino a lavorare all'interno del manicomio, oppure... Ah, ok. Che poi io non ho capito una cosa, scusatemi, alla fine queste persone comunque non percepiscono uno stipendio. Tutti questi progetti che abbiamo sentito dove vengono inserite queste persone a lavorare non stanno percependo. È appena iniziato. Quindi siamo nella fase dell'avvio del progetto, non ancora avviato. È la fase iniziale. Ok, adesso... Una pregunta, chicas, parteciparían solo del progetto persone che stanno internadas viviendo en el hospital? No solo personas internadas, porque la idea es que esté afuera del hospital. Hay un local, hay una casa que el hospital va a alquilar para este dispositivo laboral, y pueden ser pacientes que están por ser externados, que están adentro pero por irse de alta, u otros que ya estén afuera y que no tengan trabajo o dificultad para acceder a un trabajo. Il posto a montarlo sarebbe fuori dell'ospedale e parteciperanno persone che stanno in processo di esternazione e anche persone che stanno già fuori e possono partecipare anche loro. E il posto c'è, una casa fuori dell'ospedale. E nel fare questo lavoro percepiscono uno stipendio o no? Ancora no. Chicas, l'obiettivo è che la gente che lavora reciba un salario?
Sí, por eso se pensó en un dispositivo, digamos, que permita un ingreso que le sirva al usuario para, o sea, podría ser una empresa social cooperativa, todavía no se creó la figura legal, estamos como investigando por si a lo mejor, pero que la idea sería que la ganancia se reparta entre los trabajadores, que sean usuarios. El fine es que sea una cooperativa social elaborativa que lo que produzca sea ganancia per il laboratorio. Quello è l'oggettivo. Hola. Hola. Bueno, estamos. Yo soy Mayra y ella es Nancy. Trabajamos en dos dispositivos. Uno se llama Hilos Enredados y es un espacio productivo organizado en torno a la actividad textil, donde, bueno, si bien ya lleva 10 años y se fue transformando en estos 10 años, bueno, hoy en día, digamos, está pensado, por un lado, con la cuestión de lo productivo y organizado de forma cooperativa, pero no es una cooperativa en los términos de la figura legal, o sea, solo en la cuestión de la organización y en el modo de funcionamiento. Y también el otro punto, digamos, está en la transmisión del oficio. O sea, hay personas usuarias de la red de salud que forman parte de este grupo cooperativo y otros que vienen a capacitarse, pero que después no les interesaría formar parte de ese grupo, sino solo aprender por un tiempo el oficio y después seguir por otro lado. Un momento. Sí. El emprendimiento textil porta 10 años de experiencia. El modo de organización, el rapporto fra di loro es cooperativo, ma non c'hanno la formalità de la cooperativa, ha due aspetti, uno que es la producción propiamente detta y un otro que es la capacitación. Bueno, los productos se comercializan en distintos lugares, o sea, en un local de la ciudad, es un local de diseño con quienes hemos articulado para vender los productos, y después en ferias pertenecientes a Economía Social, que es un área de la Municipalidad de Rosario. Y en las redes sociales también se comercializa mucho. Bueno, y antes de pasar al otro dispositivo, una cuestión que compartimos con el resto, que ya estuvieron hablando, es esta cuestión formal, digamos, que permitiría la facturación, ¿no? No solo la conformación de la cooperativa, sino también alguna figura legal que permite facturación y así poder ampliar el circuito de comercialización. Un momento. Loro planteano una difficoltà che è il fatto della formalità per fatturare e poter commercializzare più apertamente e non lo hanno. Quindi è un mercato un poco formale, nero li chiamiamo più qua. Bueno, a la pregunta che hacía, creo que vos, Claudia, hoy me parece que si bien tiene que ver con una cuestión administrativa del Estado, también tiene que ver con una decisión política de esa incompatibilidad, ¿no? Uh-huh. Y habrá que, bueno, luchar para que eso pueda modificarse. Y el otro dispositivo, bueno, ¿querés contar? Y el otro dispositivo se llama Café con Leche y se trabaja desde lo textil, desde la sublimación y la serigrafía. Tiene capacitaciones y después toda la parte, una vez capacitados los usuarios, usuarias, la parte productiva, al igual que Hilos, la manera de pensarlo es cooperativa, como si fuese una modalidad de cooperativa, no lo es. También se comercializa con las redes, en negocios, en economía social, en ferias, es más o menos bastante similar a Hilos Enredados, la misma lógica. De hecho, trabajamos en el mismo lugar,
que hoy en día es a partir de un convenio que hizo la dirección, estamos funcionando en una ONG que se llama Programa Andrés, que es un centro de día que trabaja con el consumo problemático y que, bueno, que han, por este convenio, digamos, han, nos han dado dos lugares donde están montados los talleres. Y en cuanto a... Loro están funcionando en una institución que aborde el consumo problemático de sustancias. Anche Café con Café Latte, Anche Café con Latte, funciona nella produzione textile, ma loro fanno la stampa, serigrafia. Niente. Sì, no, lo ultimo che dico, así puede pasar, puede hablar otra persona. Por un lado es que estos proyectos surgen ligados a las viviendas, a las casas asistidas, a las viviendas compartidas, vinculadas al monovalente, pero bueno, en estos 10 años se ha dado todo un proceso justamente de poder primero salir del hospital, después tomar también cierta distancia con esas residencias que acompañó en un primer momento, porque creemos que era necesario para romper con alguna lógica, digamos, y hoy en momento. All'inizio loro sono usciti come progetto vincolate a progetti abitazionali. Loro partecipavano delle persone che uscivano dalla situazione di internazione a abitare case assistite e loro facevano il lavoro con loro, con la gente che usciva dalla internazione prolungata. Invece adesso vanno ganando autonomia. Sí, de hecho hoy en día quienes participan allí no son solo personas que han transitado por el hospital monovalente, sino que están referenciados a los centros de salud. Uh-huh. Adesso la gente que participa del proyecto no es solo vinculada a la internación manicomial, sino que son personas que anche i centri di salute li vinculan. Creo que nada más. Los ingresos, bueno, no reciben un sueldo. No estamos, en este momento, no se está recibiendo ninguna beca, digamos, o no estamos en relación a ningún plan o programa de otro ministerio, sino que las ganancias son las producidas, ¿no? La idea, por supuesto, es ampliar esto y que sea más significativo económicamente. La dificultad hoy es que no se arriba un estipendio, Luisa. Sino que solo con la vendita dei prodotti se reparte quello, no? L'obiettivo è arrivare a un progetto più economicamente produttivo. Seguimos nosotros. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Alejandra Benvenuto, y yo soy trabajadora social, estoy con Fernanda Lémole, que es psicóloga. Nosotros trabajamos en un espacio que se llama Centro de Producción e Intercambio. Funciona hace muchos años, hace 15 años acá, y 16, y depende de la Dirección Provincial de Salud Mental. El espacio es un espacio de capacitación en oficios. ¿Cómo se llama? Se llama, el nombre de fantasía es Pomelo en el Patio. Es simpático, entonces... Lo habíamos aprendido en italiano, pero nos olvidamos. Ya nos olvidamos. Pomelo, o sea, es Pompelmo. En italiano, pero ya no, ya está. Pompelmo en el patio, en el cortile. Muy bien. Bueno, el espacio pertenece a la Dirección Provincial de Salud Mental y articula con todo lo que es la red de salud pública, con los hospitales monovalentes, los dos del sur de la provincia, con los hospitales generales y con los centros de salud. De la ciudad de Rosario. De la ciudad de Rosario. En realidad, cada persona que concurre, que se encuentra referenciada con el espacio, asiste por sugerencia de un equipo que está anclado, digamos, en cada uno de estos espacios que nombramos, de los efectores de salud. Momento. Sí. Ogni participante dell'organizzazione viene referenziato di un equipo di salute. Equipo di salute territoriale, equipo di salute del secondo livello, del livello o anche del monovalente.
ma sempre viene in collegamento con la rete di salute. Esto tiene que ver con que nosotros lo que hacemos es acompañar a partir de la oferta de talleres de oficio, de talleres específicos, el proceso de salud de cada una de estas personas. O sea que no es un espacio donde el equipo de salud deriva para un tratamiento, sino que articula, un espacio de articulación. Ahí, nosotros lo que, y nosotros lo que tenemos es una oferta específica de aprendizaje de oficio. La persona que asiste... Momento. El imparamento de un oficio laborativo es el modo de que la institución ofrece, ma siempre viene articulado con el proceso de salud. Me voy perdiendo, pero bueno, la persona, una vez que trabajamos con estos equipos, la persona elige qué taller o qué talleres o qué oficios quiere aprender, digamos. A partir de ahí nosotros tenemos un trabajo continuo con los equipos de salud y con la persona hacia adentro, digamos, del espacio. En relación al aprendizaje, es importante esto, nosotros todos los talleristas son personas idóneas en ese oficio que transmiten, lo que también nos permite articular con otros espacios, digamos, culturales y otros espacios productivos. Además, en relación a la venta de la producción, tenemos un espacio, un taller, que es el espacio de venta, le llamamos nosotros, que es un local, que también es un taller, que está coordinado por una psicóloga. Ese taller vende la producción de todas las personas que producen en el espacio y eligen vender su producción, digamos. No solo se vende en ese local, sino que también articula, como decían las chicas de Hilos y de Café con Leche, con economía social o con algunos locales de la ciudad, la venta se pone, y con algunas otras personas que quieren comprar, digamos, por su cuenta, instituciones. Tenemos la misma dificultad que tienen las chicas, vaya que la producción que se vende es individual, digamos, generalmente cada productor elige vender o no su producción y tiene disponible el espacio de venta, no hay... producción colectiva y muy poca, digamos, pero sí tenemos el mismo problema que es la facturación, principalmente cuando quieren comprar instituciones o algunos lugares que sí o sí requiere de facturación, digamos. Ese es un problema que el otro día en la reunión que tuvimos también sale como un eje para trabajar, me parece importante para este año. No sé si agregar algo más, me fui perdiendo. Es un espacio que no apunta tanto a lo laboral, sino por ahí más a una preparación, porque es un espacio de aprendizaje de oficios, donde tratamos de que se recuperen los lazos que se perdieron muchas veces, y esto, digamos, de la venta, es como un fin más secundario. Es importante, pero no es el único. Sí, hay otro punto ahí, que sí, lo que es importante para nosotros y que también es como otra pata, es que sí, que nos parece que no es un espacio laboral en sí mismo, es el espacio, pero sí las personas que quieren tomarse ese oficio, que aprenden acá para poder armar su emprendimiento, a veces, en eso sí nosotros los acompañamos, tanto los talleristas, principalmente los talleristas, como nosotros, con algunas gestiones que son por fuera de esta institución, como son en Economía Social, Ministerio de Trabajo, o donde lo requieran, digamos. Sí hacemos ese acompañamiento para las personas que sí quieren tomarse ese oficio para poder armar su propio espacio. También hay otras personas que no arman una empresa, tienen su producción, por ejemplo, individual, aparte de lo que producen acá, y cuentan también con el espacio para hacer algunas cosas, con el tallerista, con dónde comprar los materiales, todas esas cuestiones también son acompañados por el tallerista, más allá del taller al que vienen a aprender, digamos. Claudia, Luisa, Estefanía, propongo, dado la hora, que si ustedes no entienden algo particular que crean relevante, pregunten para no tener que estar traduciendo y se nos siga yendo la hora, así nos podemos presentar todos, ¿les parece? ¿Entendieron más o menos? O si no, así avanzamos. Per me va bene, ok. Per me sí. Bueno, ahora nos presentamos nosotros.
Somos de la localidad de Casilda, es el taller El Barco. Bueno, estoy con mi compañera psicóloga Mayra, yo soy trabajadora social del equipo de salud mental del Hospital General de Casilda, y el taller... ¿Se cortó? Sí. Ahí está de nuevo, Gaby. ¿Ahora sí? Ahora sí. Porque hay tormenta, mucha tormenta acá, y el Wi-Fi se va. Hace 13 años surgimos como la necesidad de un espacio en donde se alojen a personas que habían transitado por internaciones psiquiátricas, que habían, bueno, transitado algunos tratamientos y no eran incluidos en otras instituciones. Entonces surge la necesidad de un espacio de encuentro. Hoy se sigue sosteniendo en el sentido de que es un taller terapéutico, es recreativo, tiene que ver también, tiene el perfil como el pomelo, que es más terapéutico y de revinculación que productivo. Sí, producimos objetos que los vendemos, actualmente estamos haciendo cuadernos, pero hacemos apoyabazos que los vendemos en bares, también vendemos a través de las redes sociales, pero en realidad el eje es el encuentro con otros, el trabajo con los equipos que derivan, y el trabajo es desde lo terapéutico y de la tarea cotidiana es el momento de encuentro, digamos, en el cual se puede trabajar y proyectar, pero en realidad es más terapéutico. De oficio, poco oficio, vamos haciendo en función de lo que, del deseo, que vaya, siempre va cambiando. Hacemos bisutería, entonces vino una artesana y nos enseñó a hacer bisutería, actualmente se manejan sin ninguna casi coordinación, solos, digamos, en relación a la bisutería. Después, todo lo que es encuadernación, digamos, casi todos también producen, pero bueno, el encuentro también tiene que ver con, se va proyectando, es un lugar de paso también, porque como se revincula, digamos, a otros espacios, no es que el que ingresa al taller va a quedar siempre en el taller, sino que también se trata de la revinculación con otros espacios terapéuticos y también de oficio. Hay otros espacios como el SEAC, que son muy productivos, entonces se hace en forma paralela. Bueno, ese es el trabajo con otras instituciones, con otros equipos, es más terapéutico. Y tenemos algunas ideas que tienen que ver con lo productivo, pero todavía no tenemos encuadre legal de nada, el dinero que ingresa se reparte, digamos, dos veces al año, y después de la pandemia muy difícil, pero bueno, sí, May. No, bueno, me presento, yo trabajo con Gaby, soy Mayra Tacelo, psicóloga, y bueno, sí, la idea del taller en este momento es esta, es terapéutico, y muy terapéutico, porque vemos que, bueno, que es necesario, ¿no? No hay otra institución así, con esta característica en la zona. Nosotros recibimos pacientes de localidades vecinas, porque no hay este tipo de espacio. Sí vemos la necesidad de crecer, de agrandarlo, de buscarle otra forma también. Esto de la cooperativa es algo que estuvimos pensando con Gaby. Y es más, tenemos algunas ideas para concretar, pero bueno, para esto tenemos que trabajar. Sí, ya hicimos algunos ensayos que tienen que ver con, hicimos gel de aloe vera, y salieron muy bien, se trabajó muy bien, pero bueno, como siempre, nos faltan herramientas, nos faltan los insumos, no alcanza el dinero, necesitamos demasiadas cosas, pero funcionó muy bien cuando lo planteamos, antes de la pandemia. Sí, lo bueno del gel de aloe vera, que es algo que la gente consume, entonces tiene muchas salidas, se hace, y la idea nuestra era poder hacer algo de cosmética con productos naturales. El gel de aloe vera es con la plantación de aloe vera, un jarabe de salvia, que es con la plantación de salvia, crema de caléndula, pero bueno, para eso necesitamos también mucho otro tipo de, digamos, de aporte, que bueno, que no dejamos de pensar en dar ese paso.
mientras tanto funciona como contención y bueno, muy bien. Perdón, ahí escribí en el chat, tratemos de ser más concisos, por favor, faltan muchos compañeros. Bueno, me presento, mi nombre es María Eugenia, estoy coordinando el Centro Cultural Gomecito, junto con otra compañera, somos psicólogas las dos. El Centro Cultural tiene actividades en su mayoría de tipo artísticas y culturales, pero también tiene alguna instancia socioproductiva que ha ido tomando forma, digamos, en estos años. Trabajamos también en el marco de una estrategia terapéutica con las personas que concurren, en algunos casos ya con alguna referencia de equipos de salud, en otros no, y se va viendo, digamos, en cada caso singular cómo ir articulando o armando ahí algunas otras referencias. La mayoría de las actividades tienen que ver con, bueno, ya les decía, las propuestas audiovisuales o de pintura artística, radio, también vinculado a lo que es jardinería y también talleres de carpintería, que, bueno, tanto jardinería como carpintería son los espacios más vinculados a lo socioproductivo, muy incipiente, con muchas dificultades, algo de lo que puedo ahí compartir con las experiencias de otros dispositivos que comentaban en relación a las dificultades para ampliar lo que es la posibilidad de la venta, de lo que se produce, realizar trabajos en donde se pueda hacer bueno, alguna facturación como para ampliar esa instancia. Lo que se hizo fue, a través del Centro Regional de Salud Mental, Agudo Ávila, porque, bueno, el Centro Cultural está en el edificio del hospital, depende en parte del hospital y en parte de la Dirección de Salud Mental. A través del hospital se gestionó, a través del programa provincial Santa Fe Más, que, bueno, posibilita, digamos, el pago de becas mensuales a los usuarios y también provee insumos para poder trabajar. La dificultad que estamos teniendo ahora es que se necesita un tercero ahí, una organización no gubernamental, que sea quien tenga, digamos, esa figura legal para poder hacer la facturación y a partir de ahí el programa enviaría los insumos necesarios para el trabajo. Así que lo que es herramientas y elementos, digamos, que se necesiten, por ahora se está tratando de comprarlo a través del hospital o a través de la Dirección de Salud Mental, con el presupuesto que ya cuenta el dispositivo y, bueno, resulta insuficiente porque es para cubrir todo lo que se necesita para todos los talleres. En ese programa se logró incluir alrededor de 7 usuarios que tuvieran certificado único de discapacidad porque, en general, los programas que hay vinculados al trabajo tienen un tope de edad que los usuarios que concurren acá al dispositivo lo superan. En general, los programas son hasta los 25 años, más o menos, y acá hay población de 35 en adelante. Entonces, la única vía que se logró para poder incluirlos en ese programa fue a través del certificado de discapacidad. Pero bueno, también concurre población que no tiene certificado, pero que también han sido, con el tiempo han ido quedando excluidos del mercado laboral y, bueno, eso dificulta ahí la posibilidad de ofrecer alguna otra posibilidad que no sea a través de ese programa. Bueno, eso brevemente, no sé si quedó más o menos clara la propuesta. Quindi, scusate, se ho capito bene, questo che ha presentato Maria Eugenia è un centro culturale che produce qualcosa che si può anche mettere sul mercato, quindi solo che loro hanno, come anche altri hanno espresso, ha un problema di fatturazione, di costruire l'impresa, ma esattamente questo centro culturale che cosa produce che non ho capito bene proprio? Maru nos pregunta che cosa producen, además de la huerta, jardineria, sì.
Chano Lorto. Cuadernos también, que se hacen con encuadernación artesanal, sí. Cerámica en algunos momentos también se ha hecho, sí. Hay de todo, Laura. No. Encuadernazione. Fari libri. Fare quaderni, sì. Rigatura, no? Rigatura, brava Stefania. Come si dice? Rigatura. En general se ha hecho ventas en ferias, pero bueno, siempre lo que conversamos es que termina quedando siempre en ese circuito como más informal o de boca en boca, esto de los conocidos que van comprando los productos, pero la idea es poder ampliarlo, incluso lo que se habló en la última, en el encuentro que hicimos de todos los dispositivos, que un poco coincidían todos, era esto de ampliar lo que es la venta por las redes sociales ahora o venta por internet, digamos, poder darle algún marco más formal también a eso y bueno, con otra consistencia. Es así, Luisa, la vendita de un modo más formal, la dificultad, ¿no? Ah, ok. ¿Les parece? ¿Seguimos nosotros? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, hablo un poco rápido, así que capaz que Laura después me traduce. Yo soy parte del Horno Está para Bollos, del dispositivo. También está Marcia, que también la veo que está ahí. Estamos distanciados en este momento porque donde trabajamos hay poco Wi-Fi. Les cuento un poco, lo más breve posible. El horno, como dispositivo, funciona desde el año 2017 y se inició en los primeros dos años como espacio de capacitación laboral vinculado a la capacitación gastronómica, específicamente con el objetivo de, cuando se hicieron las capacitaciones, con el objetivo de, con algún grupo de los usuarios que participaron, conformar un espacio cooperativo. Esa era la idea desde la gestación de la capacitación laboral. Después de los primeros dos años, y durante también, se empezó a trabajar con un grupo que quisieron desarrollarlo para la conformación de una cooperativa de trabajo, vinculada a la parte gastronómica, digamos. Esa fue la idea. Desde el año pasado que se pudo conformar formalmente una cooperativa de trabajo, la cual forman parte actualmente 9 usuarios, 9 trabajadores, y tienen alguna participación en total unas 15 personas. Si bien formalmente son parte de la cooperativa, solamente 9. Como les contaba, la cooperativa recién salió formalmente en septiembre del año pasado, con todas las mismas complicaciones que fueron contando las compañeras anteriormente. Es decir, con el temor este entre las incompatibilidades, nos llevó mucho tiempo de recorrer muchas oficinas estatales para poder despejar algunas dudas de las incompatibilidades entre las pensiones. Pasamos por estadios previos que tuvo que ver que primero algunos usuarios se dieron de alta el monotributo social, que también es una experiencia que no lleva muchos años acá en Argentina. Después de que se dieron de alta los monotributos sociales y vimos que no tuvieron inconvenientes con la baja de las pensiones, seguimos avanzando en la cooperativización. Y bueno, ya ahora cooperativizados, afrontamos los problemas de una cooperativa que tienen que ver con que, si bien son cooperativas de orden social que están diferenciadas en este momento con la cooperativa más tradicional de trabajo, requieren de un insumo de gastos administrativos que es increíble, es muy alto. Si ha capito que sono appena conformati come cooperativa l'anno scorso, vero? Sì. Sì. E adesso transitano i problemi delle cooperative.
Sì, ho capito che si sono formati a settembre, se non sbaglio, l'anno scorso, ma sì. non continuo a non capire che cosa producono. Loro fanno un lavoro, sono una cooperativa vincolata alimentari. Ah. Il forno para bollos sarebbe come una panetteria. Fanno delle robe che all'inizio erano vincolate alla panetteria, ma adesso stanno con il mercato gastronomico più ampio, no? E Martina, ora che è lo che stanno facendo? Non solamente producono cose di panetteria, sino che anche di catering, algo así? Sì, se stanno facendo al mercato gastronomico, vincolati al mercato gastronomico. Sì, viandas di comida, almuerzos, cenas. Catering, pranzo, cena, catering. Desayunos. Loro riescono a fatturare. Loro si sono formati in cooperativa e riescono a fatturare, quindi riescono a lavorare con il privato. Perfetto. Super. Me pregunta si trabajan también vinculados al sector privado. Sí. Okay. Sí, sí. A lo privado formal y a lo privado informal. Porque hay espacios productivos que no requieren de facturación, que son redes de comercialización más populares, y hay otras redes de comercialización que sí, son con facturación. ¿Y cuántos laboratorios ci sono? Loro sono 9 laboratori que conforman la cooperativa y circulan en 15. Cioè 9 sono le persone che hanno formato la cooperativa, che hanno fatto nascere la cooperativa e poi dentro ci lavorano altre 6 persone più o meno, o 15. È così Martin, sono 9 che conformano la cooperativa e in totale sono 15 persone che circolano per il lavoro? Sì, in questo momento sono 11 entre los que se reparten las ganancias que se producen mensualmente, digamos. 11 se dividono delle ganancias de la cooperativa. ¿Y los otros? Tienen participaciones más esporádicas, entonces depende del tipo de trabajo. ¿Participan más esporádicamente, incapacitaciones? Depende del tipo de trabajo que hacen, a veces se llevan algo de dinero, pero no con un formato de todos los meses, digamos. Y el salario que se distribuyen es bastante bajo, en este momento es la mitad del salario mínimo vital y móvil, digamos. Los stipendios a este momento, la mitad del salario mínimo. La mitad del salario mínimo. ¿Ho capito bene? Interrumpo, le contesto a Mayra y al resto. Los espacios estos, que no va a ser el único, entiendo que el primero insume todo este tiempo más tedioso de conocernos, pero van a ser 5 encuentros en total, están programados para 2 horas, más o menos, ¿no? Entiendo, Enrique, decime si no, hasta las 14:30, 14:20, ¿eh? Però per organizzarnos a futuro, dico. C'è de gente che chiede quanto tempo durerà l'incontro, se sarà sempre così, la caratteristica, perché devono andare via. E una questione más è che il horno funziona, il funzionamento quotidiano è in una organizzazione sociale che si chiama La Toma. Que es una institución histórica de Rosario que presta el lugar para que el horno, la cooperativa del horno, desarrolle sus actividades, tanto la cooperativa como el dispositivo de salud mental. Se ha capito. El posto de la cooperativa está, es un emprendimiento que al 2001, a la crisis del 2001, está con un supermercado que i laboratori lo han preso en la gestione e lo gestiscono loro da quel momento e imprestano il posto per fare il forno per bollos. È un supermercato gestito per i laboratori. Avanziamo. Stefania, vogliamo rispondere, finiamo alle 7? Sì, allora, anche in linea con gli altri incontri degli altri gruppi,
si pensava di chiudere alle nostre ore 19. A che ora sarebbe nostro, Gigi? A las 19 de ellos? A las 2, me parece, ¿no? O sea, son 5 horas de diferencia. O sea, en 7 minutos. Ok. E per quanto riguarda gli incontri successivi, l'obiettivo di oggi era avere un'idea più puntuale e dettagliata delle vostre esperienze. Per il prossimo incontro... Un momento. El objetivo de hoy era este, que podamos hacer una presentación, que ellos puedan tomar noticia y conciencia de qué se tratan las distintas experiencias. Per il prossimo incontro volevamo proporvi invece una presentazione da parte nostra delle esperienze dal punto di vista normativo, dei dispositivi, dell'organizzazione, delle pratiche che riguardano l'inserimento lavorativo. Para el próximo encuentro entonces será una presentación pero de la experiencia de ellos tanto en términos prácticos como formales también, que fue un tema que salió hoy mucho. Questa ovviamente è una proposta, se siete d'accordo. Dicen que es una propuesta, si estamos de acuerdo, estamos frente a las dos organizaciones sociales que iniciaron el proceso de sustitución de los manicomios en Italia, me parece que las podemos aprovechar. Questo diventa anche un'occasione per sintonizzarci reciprocamente, poiché ci sono, insomma, da oggi abbiamo meglio compreso che esiste proprio un assetto politico, istituzionale, normativo, completamente diverso. Sempre tenendo in cuenta le differenze politiche, storiche, formali, amministrative, dei diversi paesi, momenti storici, eccetera, tenendo in cuenta questo, possiamo arrivare a tener un processo provechoso. In modo da tentare di avere anche un linguaggio comune con dei riferimenti comuni. Possiamo costruire un linguaggio comune con referenze comuni, a pesar di tutto questo. Falta gente presentarsi. Es hasta las 2:30, Laura, teníamos estipulado, por supuesto que si no pueden quedarse, lo terminamos antes, pero... Sería bueno terminar la presentación. Voy dovete andare, porque noi capivamo que era fino a las 2:30 nostro, sarebbe le 19:30 vostro. Penso che è possibile continuare. Possiamo, ancora mancano un po' di più per terminare il giro, almeno io sono disponibile. Sí, presentaciones mancan. Dice que están disponibles para terminar con la presentación, tratemos de ser breves. Sí, me parece que falta María Eugenia, ¿no es cierto? De la compañera de Rafaela. Sí. No me está pasando la memoria. Por si manca solo una, que es una compañera, una colega de Rafaela, que es una chica de la nuestra provincia, una otra chica de la nuestra. Maru. Avanzo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María Eugenia Padrón, yo soy psicóloga, formo parte del equipo DISER, que es un dispositivo matricial que depende de la Dirección Provincial de Salud Mental. Acompañamos a equipos, territorios y personas usuarias de aquí de la región de Rafaela. En esto, entre otras de las actividades que desarrollamos, iniciamos en el año 2016 el Emprendimiento del Sol, que vengo a hablar aquí, que es un emprendimiento panaderil, de realización de actividades de panificación. Aquí en la ciudad de Rafaela... Panificio. Exacto. Un emprendimiento de panificio. ¿Qué tenemos radicado aquí en Rafaela, si bien trabajamos con equipos de la región? El dispositivo se inició en articulación con equipos, con centros de salud de aquí de la región,
con las cuales estuvimos articulando y observando esta necesidad de poder generar espacios no formales para el desarrollo del derecho al trabajo, porque había muchas personas que quedaban por fuera de los espacios formales laborales, y a partir de esto pensamos en la generación de este espacio productivo en articulación con los equipos y con el territorio de Rafaela. En eso fuimos haciendo distintos convenios y articulaciones intersectoriales, solo con equipos de salud, sino también con otras entidades dependientes, por ejemplo, de organismos de educación, así como de otras áreas, que fueron proponiendo personas que tenían, digamos, estos intereses y necesidades. En una primera instancia se generó un convenio con el Centro de Formación Profesional número 5 de aquí de Rafaela, que es una instancia del Ministerio de Educación, que ofreció el espacio para formar a estas personas que iban a formar parte del emprendimiento en panadería. Entonces las personas hicieron un primer año de capacitación en este espacio, a partir del cual se recibieron de panaderos y panaderas. En esa instancia se generó un convenio con la Dirección de Salud Mental, que aporta mensualmente un apoyo económico para que podamos hacer la compra de materiales e insumos necesarios para llevar adelante el emprendimiento. Si sono laureati de panettieri. A partir de esto se fueron generando convenios diversos, entre los cuales algunos de los convenios tienen que ver con las posibilidades de generar apoyos económicos para las personas usuarias, dependiendo la singularidad del caso por caso. Se han acompañado en las gestiones de algunas pensiones, se han gestionado la articulación de becas por distintos programas, algunos programas que tienen que ver con la rehabilitación de consumos problemáticos de sustancias dependientes de la Sedronar, otros de los programas tienen que ver justamente con la Municipalidad de Rafaela y el incentivo al trabajo, como el Plan Trayectorias. Estos planes ofrecen apoyos económicos que se suman a aquello que se gana, digamos, produciendo la panificación en sí. En esto, si capisce, gli imprendimento, lo stipendio è vincolato a diversi progetti, municipio, associazioni di consumo problematico di droga, eccetera, addizione. En esto nuestra idea es siempre tener una fuerte articulación, no solo con los equipos de salud que trabajan con estas personas, sino también intersectorialmente por el resto de los deseos y esperanzas que puedan tener estas personas. Entonces, por ejemplo, hemos hecho articulaciones con educación cuando las personas querían terminar alguna instancia educativa o incluirse en algún espacio, articulaciones con áreas de género cuando surgía alguna cuestión relacionada con la violencia. Bueno, y así como articulaciones diversas que van surgiendo en el marco del trabajo, no solo con las personas usuarias, sino también con los equipos del territorio que trabajan con estas personas. Llevamos adelante asambleas también, a partir de las cuales se van manifestando los intereses, los deseos de las distintas personas, y a partir de las cuales vamos tomando decisiones en conjunto. En estas asambleas, las personas del equipo DISTER tenemos voz, pero no voto, es decir, que opinamos, pero la decisión final queda en la mano de las personas que trabajan en el emprendimiento. Y así se fueron desarrollando instancias. Por ejemplo, hay una instancia que se generó desde el principio, que es de venta directa, donde las personas, alguna parte de lo que producen se lo llevan para vender en sus redes informales. Otra de las instancias que hemos generado en su momento, en articulación con una ONG que se dedica a discapacidad, es la venta a través de la proveeduría de un supermercado, una cadena de supermercados aquí en Rafaela. Y así como otras instancias de venta que se fueron generando, en un momento también hicimos catering y demás servicios que fuimos generando en articulación con el deseo de las personas usuarias. Algo que notábamos es que este derecho al trabajo se ve también vinculado con otras posibilidades que se van facilitando, abriendo para las personas que forman parte del emprendimiento. Por ejemplo, algunas de las personas no se desenvolvían solas para el traslado, sino que tendían a depender de otras personas, y con el tiempo fueron empezando a independizarse, no solo económicamente, sino también en términos de independencia y de autonomía, ¿no? Y bueno, y esta articulación que fuimos haciendo con otros espacios para la inclusión en cultura o en educación, también han sido señalados por las personas como muy provechosas. Así que bueno, eso es brevemente lo que podría contarles. Puedo seguir, pero entiendo que ya se tienen que retirar.
Bueno, si no quedó nadie más para presentarse, no sé si alguien del equipo de Italia quiere compartir algo ahora. No sé cómo les parece de seguir. No, no ho capito, scusate. Giselle chiede di come continuare, se voi volete aggiungere qualche cosa o... No, completiamo le presentazioni, direi. Già, fatta. Hanno parlato tutti? Ya hablaron todos? Falta alguien más presentarse? Bueno, quienes no hablaron son Romina, que es facilitadora también en la traducción, y la compañera de... Ay, ahora se me fue. De Milianas, pero digamos que hizo la presentación Olga, y estaba Mirela también, que me parece que no... Ya no está más conectada Mirela. Bien. Nada, me parece importante tomar los puntos que traía Estefanía, digamos, para la próxima reunión, que son un poco el nudo central de la problemática, digamos, que tenemos de la construcción. En ese sentido, y poder escuchar la experiencia de las compañeras italianas, me parece que es el punto para la próxima reunión, si les parece. Estefanía, voy... No, retomare nuovamente quei punti che tu avevi pianteato prima. Allora, la nostra proposta è di presentarvi il percorso e l'esperienza triestina del superamento dell'istituzione manicomiale legata allo sviluppo dell'impresa sociale e dell'esperienza della cooperazione sociale. Para la próxima, entonces, la intención es poder transmitir de cómo estuvo ligada la transformación y el cierre del manicomio en Trieste ligada a las empresas sociales. Quindi, dal punto di vista storico, sicuramente del percorso, ma per arrivare all'attualità, al presente, alla nostra situazione, alle nostre pratiche. Transmitir un recorrido histórico de cómo fue esa experiencia y tratar de pensarla en la actualidad. Vi daremo anche elementi utili dal punto di vista normativo e amministrativo. También se transmitirán elementos de la formalidad administrativa y jurídica. Quindi quali sono stati e quali sono nel nostro contesto anche gli strumenti giuridici più adatti, scusate, è arrivato mio figlio, scusate, gli strumenti più adatti a realizzare esperienze di impresa sociale. Los instrumentos jurídicos que han sido productivos para ellos, que les han servido tanto administrativos como jurídicos para las empresas sociales, que han sido provechosos para las empresas sociales. Così come il sistema delle politiche del governo nazionale e locale rispetto alle opportunità di sostegno ai percorsi di inserimento lavorativo. Incluso como articulaciones a nivel nacional, articulaciones políticas a nivel nacional y local para la inserción en el trabajo. Quindi quali sono le opportunità anche in termini di risorse, incentivi per la realizzazione dell'inserimento lavorativo? Recursos e incentivos para la conformación de estos proyectos. E infine, soprattutto, l'organizzazione d'impresa. Cosa significa per noi fare inserimento lavorativo dentro un contesto imprenditoriale vero che sta nel mercato? Incluso che sia un imprendimento economico e real di inserzione nel mercato.
e quindi come le nostre organizzazioni anno dopo anno riescono a perseguire questo obiettivo, che è di sostenibilità economica, di presenza qualificata nel mercato e di creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate e non svantaggiate. Y cómo estas experiencias siguen año a año creciendo, desarrollándose y siguen siendo una oportunidad económica y de trabajo para las personas. No capito, Romy, ¿vos entendiste? Avantallate, no sé qué quiere decir. No, lo último no lo entendí. Sarete, bueno, Estefanía, avantallate, no avantallate, que se persone. Usuarios non solo dei servizi di salute mentale, ma anche dipendenze, carcere, in generale disagio, marginalità sociale, economica, migranti. Non solamente a persone affettate o relazionate alla rete di salute mentale, sino a persone in conflitto con la legge, cittadini con problematiche in situazione di vulnerabilità sociale, eccetera. Es la articulación, entiendo, con las microáreas, ¿no? Laura, ¿puedes traducir lo que ha dicho Rubina? Sí, esto que tú has dicho, último que has dicho, es en articulación con otras áreas del Estado. Riguarda anche questo, perché l'esistenza di una cooperativa sociale come impresa presuppone la capacità di relazionarsi con altre politiche, quindi con altri settori della società e anche del sistema pubblico. Vai, anche di essere competitivi sul mercato, no? Cioè riuscire comunque a reggere la competitività sul mercato, que no es poco, insomma, anzi. Sí, como que la experiencia tiene que ver con emprendimientos laborativos reales, concretos, y que tienen un posicionamiento en el mercado, que tienen una sostenibilidad económica que les permite, bueno, también competir con otras empresas o con otros emprendimientos laborativos, ¿no? Que funcionan verdaderamente como tales, ¿no? Digamos, no son específicamente terapéuticos, sino que tienen un fin productivo y económico. Yo me debo excusar, pero me ha llegado una emergencia y debo lasciarvi, quindi ci vediamo la prossima volta. Grazie Luisa. Qualcuno fuori di casa e un altro sta arrivando con il treno e non sappiamo come andare a prenderlo, quindi devo scappare, scusatemi. Ciao, ciao. Ciao. Quindi se per voi va bene, per il prossimo incontro cerchiamo di strutturare una presentazione che tocchi tutti questi aspetti. Bueno, si ustedes están de acuerdo para nuestro próximo encuentro, tratamos de ordenar todos estos ejes y a realizar esta presentación por parte de ellas hacia nosotros. Un luso. Bueno, gracias a todos, tanto al equipo italiano como a los trabajadores que hoy están acá para poder pensar y articular con la experiencia italiana. Así que nos encontramos entonces en el próximo encuentro, que no tengo acá la fecha, no sé si alguien la tiene ahí a mano, en abril. Ya le llegará. El 11. Son varios grupos, entonces son varias fechas. ¿El 11? Sí. El 11, sí. Bien. Lunes y 11. Sí. ¿El 11? Bueno, ya les comunicaremos y les llegará el link. No sé si alguien más quiere. No, ese es el 21. El 11 se cambió porque era feriado. Es el 21. ¿No? En realidad se había cambiado por el 24 de marzo, me parece. Claro, no está todo correcto. El 21, acá el 21 de abril. Anche a noi risulta el 21.
21 y 28, sí. Sí. Bien. Gli incontri di aprile sarebbero 21 e 28. 21, 28, 12 e 26. No sé si alguien más quiere aportar algo, si no, o alguna sugerencia. Pensavamo forse di inviarvi anche magari dei documenti prima del 21, in modo tale che possiate dare un'occhiata magari a della documentazione specifica, insomma, dell'argomento, va bene? Geniale. Che vanno a mandare previamente un documento? Sí, que van a mandar material previamente para que podamos leer antes del encuentro. Bien. Okay. Bueno. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Alora, gracias. Nos vemos el 21. Gracias, adiós. Chao, chao. Chao, chao.